inicia la sesión por esta mesa de edad, siendo las 12:02 del día 22 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1e de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del régimen electoral general, con la lectura por parte de esta mesa de edad, en este caso la secretaria de la mesa de edad, de la moción de censura presentada por doña María Teresa Barroso Barroso, doña María Victoria Castro Padrón, don Ignacio Daniel López Aguado, doña Celina Fuentes Hernández, don Antonio Manuel Vera Rodríguez, doña José Álvarez González, don Rodolfo León Martín, doña María de los Ángeles Rodríguez, don Moisés González Miranda, don Juan García García y doña Ana Isabel Díaz Rodríguez. Según se acredita en la diligencia practicada por la secretaria de esta corporación, y cuyo tenor literal es el siguiente y pasará a leer la secretaria. Los abajo firmantes, concejales del Ayuntamiento de Tacoronte, exponen la situación de ingobernabilidad municipal e inestabilidad institucional provocada por don Álvaro Dávila desde la presidencia, alcaldía de esta corporación, unido al sistemático incumplimiento del programa de gobierno por parte de su grupo CCPNC, ha sumido al municipio de Tacoronte en una situación de estancamiento absolutamente insostenible. Tacoronte requiere de un verdadero impulso mediante la implementación de políticas públicas innovadoras y revitalizantes que respondan a las demandas de los vecinos en materia de servicios sociales, empleo, comercio, turismo, planeamiento, transportes, sector primario, participación ciudadana y un largo etcétera. En este sentido, es una amplia mayoría social la que demanda un compromiso con la creación de empleo, apoyando a las empresas, cooperativas y emprendedores del municipio, atrayendo clientela a las zonas comerciales, potenciando el turismo en el municipio, apostando por el empleo local, explotando adecuadamente nuestra reputación gastronómica y vitivinícola, trabajando en planes de formación, ahondando en el desarrollo rural y prestando una mayor atención a la captación de fondos provenientes de otras administraciones. Asimismo, es un clamor popular la necesidad de reforzar en gran medida las políticas sociales, la asistencia a las capas sociales más desfavorecidas del municipio y la atención de quienes no pueden valerse por sí mismos. El pueblo de Tacoronte reclama desde hace tiempo más transparencia en la gestión pública y que se tenga en cuenta su voz en la toma de decisiones. En este sentido, se hace imprescindible un reglamento de participación ciudadana y un trabajo a pie de calle para lograr un plan general de todos que garantice el desarrollo futuro del municipio. Debemos recuperar el esplendor de nuestras zonas comerciales, recuperar nuestro mercado, apoyar a nuestros agricultores y ponernos a su lado en la gestión de un mercadillo que ha llevado el nombre de Tacoronte más allá de nuestras fronteras. Tacoronte necesita ser un municipio conectado, donde sus estudiantes tengan un lugar al que ir para seguir labrándose un futuro y los jóvenes cuenten con las condiciones elementales para poder practicar un deporte y desarrollar un estilo de vida sano y equilibrado. En definitiva, Tacoronte necesita un giro de 180 grados que el actual alcalde y los miembros de su grupo no han sabido o no han querido darle en este tiempo. Por todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 585, régimen electoral general, se viene a presentar la presente moción de censura contra el alcalde de Tacoronte y ello en base a los siguientes fundamentos jurídicos. Primero, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 585, régimen electoral general, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2011 de 28 de enero, el alcalde puede ser destituido mediante moción de censura. Segundo, dicha moción se tramitará según lo dispuesto en dicho artículo 197 de la Ley Orgánica 585. Tercero, la presente moción se presenta por 11 concejales que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte. Cuarto, los firmantes de este escrito, conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, proponen como alcalde del municipio de Tacoronte a don Rodolfo León Martín, cuya aceptación figura como anexo en este documento. Quinto, que este escrito se presente ante la Secretaría General de la Corporación para que, conforme establece la ley, el mismo autentifique las firmas de los concejales firmantes del mismo, solicitando que una vez diligenciado se nos entregue para presentar ante el Registro General del Ayuntamiento. En su virtud solicitan que se tenga por presentado este escrito junto con el documento que se acompaña por hechas las manifestaciones que el mismo contiene, se admita a trámite, se le dé el que la ley previene y por ello se dispongan los trámites necesarios para el legal desarrollo de la moción de censura que se presenta, convocándose el pleno municipal a las 12 horas del décimo día siguiente al de su registro y todo lo demás que en derecho proceda.
firmado por todos los concejales citados, de lo que doy fe y acredité mediante la diligencia que se exhibe y forma parte del expediente para hacer constar que la presente moción de censura reúne los requisitos exigidos para su presentación en el registro de entrada de este ayuntamiento, en Tacoronte, 9 de octubre de 2013, firmado por mí. A continuación se procedió a convocar el pleno extraordinario especial para el día de la fecha, como hoy se desarrollará a partir de las día 22 a las 12 horas. A continuación el artículo 197 prevé, el artículo 197 del citado texto legal, leo textualmente: la mesa de edad se limitará a dar lectura a la moción de censura constatando, para poder seguir con su tramitación, que en este mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado A. Los tres párrafos del apartado A decían: la moción de censura debe ser propuesta al menos por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, y habrá de incluir un candidato a la alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de la proposición de la moción. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto se da aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de este mandato. En este sentido, tengo que argumentar lo siguiente. Como secretaria de la mesa de edad, voy a citar solamente las conclusiones del informe. Todo lo demás queda obra en el expediente. Posteriormente al informe emitido por esta secretaría el 9 de octubre de 2013 en relación con el expediente tramitado para debate y votación de la moción de censura del alcalde don Álvaro Dávila González el día 22 de octubre a las 12 horas, se han incorporado al expediente nuevos documentos: escritos de expulsión provisional del PSOE a don Rodolfo León Martín, doña María Ángeles Dávila Rodríguez, don Moisés González Miranda, doña Ana Isabel Díaz Rodríguez y don Juan García García. Escritos del Comité Federal del PSOE elevando a definitiva la expulsión por el Partido Socialista de don Rodolfo León Martín, doña María de los Ángeles Dávila Rodríguez, don Moisés González Miranda, doña Ana Isabel Díaz Rodríguez y don Juan García García. Comunicación de la nueva composición del Grupo Municipal Socialista por don Carlos Medina Dorta, comunico miembro del Grupo Socialista Municipal. Acuerdo plenario de 21 del 10 del 2013 por el que el Ayuntamiento Pleno queda enterado del escrito presentado por don Carlos Medina Dorta comunicando la nueva composición del Grupo Municipal Socialista. Segundo, constituida al inicio de la sesión plenaria convocada para el debate y votación de la moción de censura a la mesa de edad a las 12 horas del martes 22 de octubre del 2013, esta se limitará a dar lectura a la moción de censura presentada y debidamente diligenciada. Una vez leída, para poder seguir con la tramitación, la mesa de edad deberá analizar si se mantienen en este mismo momento los requisitos exigidos en los tres párrafos del artículo 197.1a de la LORE, computados los casos de abandono o expulsiones acontecidas hasta ese mismo momento de calificación por la mesa de edad. Solo si se cumple lo anterior y bajo la presidencia de la mesa de edad, se da la palabra, en mi opinión, al candidato a la alcaldía y después intervendría el alcalde. Intervienen los portavoces de los grupos políticos constituidos de menor a mayor edad: Grupo Municipal Socialista, don Carlos Medina Dorta; Grupo Municipal Mixto, don Ángel Méndez Guanche; Grupo Municipal Popular, doña Teresa María Barroso Barroso; Grupo Municipal Coalición Canaria PNC, don Ignacio Álvarez Pérez. Cuarto, por ser la interpretación reiterada de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia respecto al artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se puede afirmar que la expulsión sobrevenida por el partido político en cuya lista electoral concurrió un concejal electo implica su paso al estatus de no adscrito, conservando no obstante su condición de concejal electo. Esta interpretación ha de entenderse prevalente por su respaldo jurisprudencial y su no afección al contenido esencial del derecho constitucional al ejercicio de los cargos públicos representativos. Quinto, por tanto, la firma de una propuesta de moción de censura por parte de concejales electos que al tiempo en que fuera a producirse el debate y votación plenaria de la moción hubieran sido ya expulsados del partido político en cuya lista concurrieron a las elecciones, determina que el quórum legal de votantes para prosperar la moción de censura, desde mi punto de vista, serían necesarios como mínimo 16 votos a favor en base a los argumentos esgrimidos en el presente informe, es decir,
el número mínimo de proponentes legalmente exigible para que dicha moción pueda ser debatida y votada en el Pleno debe alcanzar un número equivalente al de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación incrementado en el número de firmantes de la moción en quienes concurran la condición de expulsados. Sexto, a la vista del escrito de moción de censura y en uso de mi deber como miembro de la mesa en virtud de las atribuciones establecidas por el 197 párrafo E de la LOREC en cuanto a la obligación de constatar por la mesa de edad el mantenimiento de los requisitos exigidos por la presentación de la proposición en el 197.1a de la citada ley, debo informar que a mi juicio no se mantienen los requisitos exigidos en el citado artículo 197.1a del citado texto legal, siendo necesario incrementar el quórum legalmente exigido al tiempo de presentación de la iniciativa, 11 votos a favor en un número igual al de expulsiones sobrevenidas, 5 votos, para poder continuar con la tramitación. 7. La votación, si se produjera no obstante, se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley de Bases. El párrafo primero del 46.2d de la Ley de Bases señala que la adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para su caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la corporación abstenerse de votar. Respecto a la votación de la moción de censura, establece el apartado tercero del artículo 22.3 de la Ley de Bases, redactado conforme al 57/2003 de 16 de diciembre, medidas para la modernización del Gobierno local, que le corresponderá al Pleno la votación de la moción de censura al alcalde, la cual será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá por lo dispuesto en la legislación electoral general. Habida cuenta de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del ROF, son nominales aquellas votaciones que se realicen mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el alcalde, y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta si no o me abstengo. Este extremo deberá ser aclarado por la mesa de edad con carácter previo a la votación de conformidad en el 98.2 del ROF. Este es mi parecer, que someto a cualquier otro criterio mejor fundado en derecho. Señora secretaria, ¿puede aclararnos a esta mesa de edad si su informe es vinculante? No, mi informe no es vinculante. Pues por lo tanto, esta mesa de edad constata en este momento que, visto que la ley de partidos establece en su artículo 8.3 que la expulsión y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos de los afiliados solo podrán imponerse mediante procedimiento contradictorio, en los que se garantiza a los afectados el derecho a ser informados de los hechos por los que dan lugar a tales medidas, el derecho a ser oído con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo en el que se imponga una sanción sea motivado y el derecho a formular, en su caso, recurso interno, que no se ha resuelto. A la vista de que el artículo 138 de la Ley 3092 del 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, las resoluciones sancionadoras no son ejecutivas hasta que no sean firmes, teniendo en cuenta que nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado en reiterada jurisprudencia que una expulsión debe ser firme y definitiva, sin que sea posible aceptar la limitación del derecho o derechos fundamentales de los concejales por situaciones, decisiones o declaraciones que den lugar a confusión respecto a la posición jurídica en la que se encuentren respecto a su pertenencia o no a un grupo político municipal en el que quedaron adscritos al inicio del mandato. Y en este sentido se ha pronunciado en vinculación directa con el respeto al derecho recogido en el artículo 23.1 de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 5/1983, 32/1985, 169/2009 y 185/1993, destacando además esta última, que la obligatoria observancia de los procedimientos formales para proceder a la expulsión de un miembro de un partido político, garantizando un procedimiento contradictorio, se antoja fundamental para evitar actuaciones que puedan ser constitutivas de un fraude de ley. Y dado que la legislación aplicable al presente caso debe interpretarse a la luz de la citada jurisprudencia constitucional de forma restrictiva, así como a la vista de que la reforma practicada en la ley del régimen electoral general, tal y como recoge en su exposición de motivo, acorta los plazos y convoca automáticamente este pleno, precisamente para evitar prácticas dilatorias del alcalde censurado. Y todo ello apoyado en sendos informes realizados por el secretario general del Pleno del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife y además secretario general de la Federación Canaria de Islas, José Antonio Duque Díaz, y por el letrado Honorio Martínez de Lago Fierro, que se han aportado e están incorporados a este expediente,
Se mantiene los requisitos exigidos en el artículo 197A de la Ley Orgánica 5.995 del 19 de junio del régimen electoral general, teniendo ahora la palabra el candidato a la alcaldía, don Rodolfo León. Muy buenos días a todos y a todas. La opinión pública de Tacoronte, insisto, seguramente conoce gran parte de los motivos y hechos que nos han llevado a romper este pacto con Coalición Canaria y a formalizarlo con el Partido Popular. El pacto en un municipio lo facilita el acuerdo en los asuntos principales que demanda el pueblo. Para ello es necesaria una actitud de respeto entre ambas partes y un nivel de independencia de las áreas suficiente. Diálogo y debate, y más importante, la actitud frente a tus vecinos. Contar con ellos para elegir los proyectos y soluciones del municipio y tener las puertas del ayuntamiento abiertas. La herramienta principal para conseguirlo son, sin duda, los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Desde el principio y a lo largo de los últimos meses, nos ha resultado imposible evitar la imagen de división, de actividades duplicadas, de competencia por ocultar el trabajo del otro, y esto lo ha percibido la ciudadanía. La actitud de nuestro socio de gobierno ha pretendido intervenir nuestras áreas entendiendo nuestra posición en el pacto como una relación de subordinación frente a la alcaldía. Hemos contribuido de manera importante al equilibrio de este ayuntamiento, al presupuesto, a su equilibrio financiero, reduciendo los presupuestos de nuestras áreas en fiestas, en mayores, en cultura, tal y como la realidad ha obligado. Nuestra lucha por defender el contenido mínimo de nuestras concejalías nos obligó a tomar decisiones trascendentales en nuestro propio partido, cambiando a nuestro interlocutor. Era el caso de servicios sociales y resultaba inevitable si queríamos recuperar nuestro criterio en nuestras áreas y en el pacto. Y dejamos claro a nuestro socio que queríamos recuperar recursos de nuestras áreas que se venían perdiendo por una decisión unilateral del alcalde. El primer escollo que tenemos que salvar en esta relación es conocido por todos y se refirió a la gestión del mercadillo del agricultor en relación con una necesidad meramente normativa de acomodar la explotación de un suelo a lo que venía siendo una actividad de nuestro mercadillo que tiene más de 30 y tantos años poniendo a este municipio en el mapa de la isla. La primera crisis se produce por esta decisión unilateral de don Álvaro Dávila de abandonar el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Insisto, después de más de 30 años de historia. Nuestra aparición en los medios tuvo resonancia únicamente para desacreditar a una institución señera. Y ni el mercadillo del agricultor ni Tacoronte necesitaban esos titulares. El pacto estuvo a punto de romperse. El PSOE abordó un periodo de negociación con los agricultores y elaboró un documento consensuado. Y todas las fuerzas políticas buscaron un punto de encuentro en el mercadillo. Todas menos Coalición Canaria. Y nuestro socio, que no entendía la necesidad de acordar, de conocer y entender el mercadillo del agricultor, no ha cedido. Los agricultores viven una incertidumbre que ninguna corporación anterior ha conseguido, pues dañaba a Tacoronte, o daña a Tacoronte, y desconcierta a los fieles usuarios que no han entendido lo que ocurre. El otro capítulo tiene que ver con el trato o con la imagen que han dado los servicios sociales con motivo de las decisiones que ha tomado nuestro alcalde en los últimos meses. Servicios sociales y recursos humanos. La vocación de competencia respecto a estas dos áreas, de manera injustificada, dejaron en evidencia la intención de menoscabar nuestra reputación, no solo como concejales, sino como partido político, incluso deteriorando a nivel personal lo que era nuestra imagen en el municipio, poniendo en cuestión nuestra propia dignidad a la hora de gestionar un recurso que le pertenece al pueblo. Ni en la forma ni en el fondo se justificaba tal decisión. No había una sola evidencia, un solo informe, un solo reparo de legalidad que al final se han confesado solamente en diferencias de interpretación. Mientras tanto, se crea una alarma social innecesaria sobre los usuarios de servicios sociales, sobre las trabajadoras de servicios sociales y sobre los propios concejales del Partido Socialista. De nuevo Tacoronte, en los medios de comunicación, sospechoso de regalar el dinero de la ayuda de emergencia. Hemos tenido una paciencia infinita en relación y con respecto al pacto y con respecto a lo que el Partido Socialista nos había determinado en la gestión de esta situación, de esta crisis. Durante más de 2 meses hemos aguardado pacientemente por la explicación, por una disculpa de nuestro alcalde, por la devolución de competencias y la negociación de un pacto que a nuestro entender no estaba equilibrado.
No ha habido forma. Hemos sido forzados por nuestro partido para aceptar las competencias con la promesa de reconducir la situación. Y nuestro alcalde, amparado en un criterio de legalidad que no resistiría en sus propias áreas, ha forzado la situación por encima de los intereses de Tacoronte, llevándonos a otros escenarios políticos que nada tienen que ver con nuestro municipio. Nada. La ingobernabilidad era percibida por los ciudadanos y la necesaria búsqueda de una solución por responsabilidad nos permitió hablar con todas las fuerzas políticas del municipio. Y nos centramos en los programas políticos y las coincidencias con otros grupos políticos. Era necesario que aprendiéramos de los errores que habíamos cometido con el anterior pacto, donde no habíamos concretado la forma en que teníamos que conducirnos. Aquí hay que hacer hincapié a la generosidad que ha tenido el Partido Popular, encabezado por Teresa Barroso, para entender que este pacto podía ser viable aún cediendo ella la alcaldía al Partido Socialista. Esto quería dejarlo claro porque es muy importante para nosotros y para el municipio, creo. Necesitábamos hablar de futuro y de personas, que es lo que unía nuestro proyecto y el de la mayoría de los partidos que estaban en la oposición. El programa es eso, lo que reclaman las personas. Y empezamos a hablar de contenidos. Nuestro programa político, el de ambas fuerzas, coincide y contempla por encima de todo a las personas, en todas las formas como se organizan, en cooperativas, en asociaciones de comercio, agrícolas, ganaderas, pesqueras, vinícolas, deportivas, culturales, solidarias. La necesidad de su participación es crucial para poner en común prioridades y recursos desde la corporación para los ciudadanos y las ciudadanas de Tacoronte. Hemos de poner a disposición de los emprendedores los espacios y locales disponibles. Queremos sus proyectos, tenemos que conocerlos y apoyarlos. Para desarrollar el potencial que atesoramos, necesitamos contar con todos, poniendo en común contenidos turísticos, vitivinícolas, nuestra restauración, nuestro patrimonio cultural único. Esto nos permitirá desarrollar políticas de empleo y sociales para nuestro municipio. La participación ciudadana será, sin duda, el vehículo para que podamos opinar y decidir entre todos y entre todas el pueblo que queremos y el modelo de desarrollo que queremos. Queremos un municipio que aparezca en el mapa por lo que tiene que aportar, por lo que tiene que ofrecer a los vecinos y a los visitantes, no por algo que sea negativo, peyorativo, no en contra de absolutamente nadie. Un municipio no en blanco y negro, en color. La moción de censura es un acto de legitimidad democrática que encuentra su apoyo en el derecho a la participación política que consagra nuestra Constitución. Derecho que no se puede menoscabar por la influencia de intereses ajenos al municipio, que ignoran la autonomía local. No somos tránsfugas, somos socialistas, pero por encima de las siglas pondremos a los vecinos, si nos cuesta la sigla o si nos cuesta el partido. Esto no nos impide contar con todos los grupos políticos. Los cambios se producen si tenemos en cuenta a aquellas personas que incluso se oponen a esos cambios. Se espera de los políticos, de nosotros, otra cosa distinta a lo que venimos ofreciendo. Se la debemos al pueblo y a Tacoronte. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Álvaro Dávila. Hoy se presenta contra mí una moción de censura que, si hay que ponerle un nombre y un calificativo, sería la moción de censura contra la dedicación, el trabajo, la seriedad, la honradez y la buena gestión. Es una moción de censura contra un alcalde y un grupo de concejales por el simple hecho de hacerlo bien y ser honrados en su trabajo. Nos presentan la moción de censura no por lo que ha dicho don Rodolfo en un discurso absolutamente demagógico, sino por todo lo que hemos hecho en estos dos años. Nos presentan la moción de censura porque hemos resuelto el problema histórico del saneamiento del barrio del PRI. Nos presentan la moción de censura porque hemos resuelto el problema de la urbanización El Patronato desde hace 8 años parada, y que la hemos terminado y nos ha permitido que hayamos hecho un cambio histórico hace solamente un mes en la zona comercial de la estación, por la que todo han sido felicitaciones. Nos presentan la moción de censura porque hemos adjudicado el contrato de alumbrado público, caducado desde hace muchísimos años y que está siendo un modelo copiado por muchos ayuntamientos de Canarias, porque tiene unas condiciones muy ventajosas para el ayuntamiento y que además saben que ha sido un éxito con una gran repercusión en toda la comunidad autónoma. Nos presentan la moción de censura porque hemos resuelto el problema histórico del flúor del agua de consumo,
siendo el único municipio del norte de Tenerife que lo ha conseguido. Nos presentan la moción de censura porque conseguimos una reducción del 50% en las tarifas de telefonía móvil y telefonía fija, y nos presentan la moción de censura porque, como saben, solo dentro de un mes y medio se quieren apuntar el tanto e inaugurar la vía de ronda que hace 12 años estaba paralizada, y este año nosotros hemos conseguido que se presupuestara en la Comunidad Autónoma Canaria, siendo la única obra de carreteras en toda Canarias. Nos presentan la moción de censura porque estamos a punto de adjudicar también el contrato de mantenimiento de jardines que hace 6-8 años estaba caducado. Y nos presentan la moción porque resolvimos de manera rapidísima, todos lo saben, los graves problemas de desprendimiento que hubo en la playa de la Arena, y ustedes saben que fue así por gestiones personales mías que hice en diferentes instituciones. Nos presentan la moción de censura porque hemos colaborado para conseguir poner en funcionamiento tres redes de riego que van a permitir a muchas decenas de agricultores tener agua de Baltén en sus tierras. Y nos la presentan porque con el Banco de Tierras hemos conseguido poner en producción más de 200.000 metros cuadrados de terreno. Nos presentan hoy la moción de censura porque conseguimos poner en funcionamiento la sede electrónica del Ayuntamiento, la nueva página web, y porque estábamos y estamos a punto de inaugurar la conexión wifi en nada menos que 10 plazas públicas del municipio. Nos presentan ustedes la moción de censura porque desbloqueamos un problema muy importante para Tacoronte, un campo de golf y un hotel de 5 estrellas en San Jerónimo. Nos la presentan también porque conseguimos que los tacoronteros puedan fraccionar el IBI en 10 mensualidades. Hoy, todos los ayuntamientos de la isla presumen de ello, y eso fue gracias a mi trabajo en el consorcio de tributos, y ustedes lo saben y eso les duele. Nos presentan la moción de censura porque somos uno de los pocos municipios de Canarias que tanto en 2012 como en 2013 no hemos tenido que presentar plan de ajuste, porque no solo no debemos a ningún proveedor, sino que somos seguramente uno de los pocos, si no el único, municipio de España que está pagando en un par de semanas. ¿Qué ayuntamiento está haciendo eso? Nadie, y ustedes lo saben y les duele. Nos presentan la moción de censura porque en un informe patrocinado por el Ministerio de Industria del señor Soria, el informe Cielo Local, nos califica como uno de los dos municipios de la isla con mejor gestión económica en los años 2011 y 2012. Y por cierto, como prueba de nuestra gestión, decirles que justo en el día de ayer nos llegó la comunicación de que tenemos aprobado una subvención para obras y reformas en el mercadillo del agricultor de Tacoronte, ese que dicen que no tenemos abandonado, por valor de 50.000 euros. Eso llegó ayer, gestión de este alcalde y de estos concejales. En fin, nos presentan la moción de censura para que sea alcalde un concejal que no tiene ni partido político al que pertenecer. Un concejal que lo que sí tiene seguramente es el récord de ser el único español que en un par de años ha sido expulsado de la UGT y del PSOE, dos de las instituciones que más han luchado en España por la democracia. Ironías de la vida. Me presentan la moción de censura porque dicen que son muy estrictos, y seguramente es verdad. Y lo voy a seguir siendo en todos los puestos de trabajo donde esté, porque nunca permitiré ni ilegalidades ni irregularidades. Nos presentan la moción de censura para que sea alcalde un concejal que no tiene ni un solo voto de los tacoronteros, porque los votos son del PSOE y de don Carlos Medina, que encabezaba la candidatura, no de él, que era el número 5 de la lista y en Tacoronte no lo conocían ni sus vecinos. Que primero echó a quien le había propuesto ir la lista número 5 y ahora quiere echar a un alcalde que en un periodo de 2 años y medio, en época de vacas flacas, ha vuelto a poner al municipio de Tacoronte en el mapa de Tenerife y de Canarias. Nos la presentan 5 concejales sin partido, tránfugas, apoyados por el partido que gobierna España y que su portavoz, doña Teresa Barroso, se ha cansado de presumir en este pleno que respeta la legalidad, porque ella, nos ha recordado muchas veces, ha sido secretaria general técnica de una consejería del gobierno de Canarias y por encima de todo está el respeto de la ley. Demuéstrelo, doña Teresa,
y cumpla el artículo 197 de la LOREG, que dice, como ha informado la secretaria, que hoy se necesitan 16 votos para tener la mayoría, porque estos 5 concejales están expulsados definitivamente. En caso contrario, estará incumpliendo de manera flagrante la ley, apoyando a 5 tránsfugas, y usted, que es funcionaria, lo debe saber, y además lo hace en beneficio propio. Le recuerdo que el pacto antitransfugismo firmado por su partido, y voy a leer literalmente, dice, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que amparándose individualmente o en grupo del criterio fijado, apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes, las formaciones políticas por las que se presentaron, o habiendo sido expulsados de estas, pacta con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en la entidad. Por tanto, están ustedes apoyando a 5 tránsfugas. Y no lo digo yo, lo dicen todos los partidos que firmaron el pacto antitransfugismo. Además, espero que su partido, que se llena la boca hablando de regeneración democrática, cumpla con lo que dice ese pacto antitransfugismo, que también leo literalmente. Los partidos políticos rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde tránsfuga se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial a las mismas. Si el Partido Popular quiere tener un mínimo de credibilidad, y espero que también cumpla con la cláusula que en ese pacto antitransfugismo dice, para ello, los partidos políticos firmantes del pacto asumen la obligación de incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga o a aquellos que violenten el citado compromiso instrumentalizado apoyándose en su provecho en los concejales tránsfugas, como es su caso. Aquí seguramente estará presente su presidente insular, que espero que tome nota y demuestre que su partido de verdad es un defensor de la regeneración democrática, de la que tanto presume y le incoe el correspondiente expediente a los 6. Si evidentemente no se cumple la ley, Coalición Canaria PNC se reserva todas las acciones judiciales de la índole que sea, incluidas las penales. No quiero acabar sin dirigir unas palabras a los vecinos de Tacoronte, que durante estos 2 años y medio nos han mostrado su afecto y que en estas últimas semanas nos han demostrado su cariño y apoyo. A todos ellos, muchas gracias. Y decirles que, aunque de manera ilegal me toque estar en la oposición, desde ella trabajaremos por un Tacoronte de futuro. También, antes de terminar, quiero dirigirme a don Juan García, porque personifica, para mí, la gran decepción de esta moción. Porque yo sigo creyendo en las personas, por encima incluso de los partidos políticos. Usted sabe, don Juan, que solamente 1 día y medio antes de presentar la moción de censura, exactamente el lunes 7 a las 4:09 de la tarde, y el teléfono lo puede demostrar, yo personalmente le llamé para decirle que se estaba poniendo en duda su honorabilidad por comentarios que estaban corriendo por el pueblo para que firmara la moción de censura, y le aconsejé que saliera al paso porque era injusto lo que le estaban haciendo gente interesada en romper su fortaleza. Usted me dio las gracias por la información y me aseguró que nunca firmaría una moción de censura sin autorización de la regional del partido, como por otra parte usted sabe muy bien que me había asegurado en más de 10 ocasiones en mi despacho. Solo 1 día y medio después usted la presentó y, como se ha demostrado con posterioridad, sin autorización del partido. Don Juan, qué decepción. Para acabar solamente, decir que quiero que conste en acta que la mesa de edad son perfectos conocedores del informe de la secretaria general del Pleno, donde se hace la advertencia de ilegalidad, y asimismo que conste que tienen conocimiento el resto de concejales. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ángel Guanche. Como portavoz del Grupo Municipal Mixto Si Se Puede, tengo que manifestar que sea cual sea la decisión que se tome por parte de todos los concejales y concejalas aquí presentes, la acataremos y la asumiremos como es precedente, como procede. Nosotros no queremos que se esté pidiendo una democracia
para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo está ahí fuera. El pueblo debería estar participando y teniendo puntual conocimiento de lo que aquí está aconteciendo. Por eso nos hemos preocupado durante este mandato y en el anterior mandato de que los plenos fueran en una hora que todos los ciudadanos pudieran acceder a él, en horario de tarde, que fueran grabados y que fueran retransmitidos. Ninguna de esas solicitudes, demandas, se nos ha, digamos, hecho caso. Tampoco se ha hecho mención aquí por parte del concejal en este momento y candidato de nuestro trato discriminatorio que hemos sufrido durante este mandato por parte del grupo de gobierno, por parte del alcalde y como con, digamos, conforme, con su conformidad del grupo socialista. Nosotros estamos, no se ha hecho mención a esto porque era una de las causas, una falta de democracia y de situaciones que nuestras mociones traídas aquí en tiempo y forma por vía de decreto nos las han quitado. Tenía que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que nos diera la razón para que todas las mociones vinieran a pleno. Salga lo que salga de aquí, creemos que esto se corrija y que todos los concejales y todos los grupos tengan el mismo derecho a que sus propuestas sean defendidas en el pleno. Bueno, por lo tanto, sí se puede, ya he expresado en anteriores ocasiones, que no podemos apoyar una moción de censura municipal en la que se ponga como alternativa a un alcalde o a un grupo de gobierno en el que estén presentes representantes del PP, ya que el programa político de este partido de la derecha es radicalmente opuesto al nuestro. No podemos ni queremos participar en acciones que impliquen recortes en derechos sociales, laborales, sanitarios y educativos. Hemos dejado patente que el PP y el PSOE no nos necesitaban para presentar una moción de censura. Y así, si así lo deseaban sus concejales, ya que juntos, tanto PSOE y el PP, tienen la mayoría necesaria para ello, como sí ha sido. De ninguna manera esto quiere decir que apoyemos la gestión de Álvaro Dávila y del Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. En general, nada más lejos de la realidad. Nuestro deseo siempre fue la de reprobar dicha gestión, pero no a costa de colocar en el puesto a otra persona para que haga la misma política o peor. Por esta razón y no por otra, no apoyaremos en el día de hoy la moción de censura que ha sido planteada por el PP y el PSOE. O sea, los concejales no adscritos. A nuestro entender, la solución a la situación de abuso de poder que suponía el mandato de don Álvaro Dávila era de la salida del equipo de gobierno de los concejales del PSOE, dejando así a Coalición Canaria PNC gobernando en minoría. Ello implicaría automáticamente un aumento de la calidad democrática en la gestión municipal. Ya que para cualquier decisión llevada a pleno debería contar con el apoyo de los concejales en la oposición. Y dado que a los plenos puede llevarse cualquier propuesta defendida por los concejales, afectaría a la totalidad de materias de competencia municipal, desde los derechos laborales de la plantilla municipal hasta la asignación de fondos en materia social, sanitaria, educativa o de infraestructura, pasando por la relación con las demás administraciones o por la postura a tomar por el ayuntamiento ante determinadas situaciones que surjan durante el mandato. Al igual que en su momento le pedimos al Partido Socialista Canario, PSOE, que colaborara en la regeneración democrática municipal, dejando de participar con Coalición Canaria PNC en el gobierno local. Con
el que rechazaron muchas de nuestras propuestas progresistas y con el que defendieron medidas impopulares y poco democráticas del alcalde. Subida de sueldo, gestión del mercadillo del agricultor, tramitación del PGO, etc. Ahora les pedimos que, no apoyen una gestión política del PP en nuestro municipio, pues con el tiempo se demostrará que es un nuevo error. Si la política de recorte de la derecha encarnada en Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, ha gobernado este municipio, no ha sido en ningún momento por el apoyo dado a los mismos por Sí Se Puede. Tras las elecciones de 2011 y el pacto acordado entre Coalición Canaria PNC y PSOE, se consiguió una mayoría de concejales para apoyar al alcalde que hoy se intenta relevar en el cargo. Esta coalición de gobierno fue asumida por ambos partidos de mutuo acuerdo y con total legitimidad. Las formas autoritarias de gobierno del alcalde no fueron discutidas por los concejales del Partido Socialista Canario PSOE. Por lo menos no fueron hechas públicas esta disconformidad con estas políticas. Hasta que le afectaron directamente en el mes de agosto con la retirada de funciones delegadas de sus concejales. Solo entonces se abrió la crisis de gobierno que ha derivado en esta moción de censura. Es por todos los puestos al que no aspiramos la confianza necesaria para futura gestión municipal por parte de los concejales que proponen la moción de censura. Hemos decidido abstenernos en la votación que se pueda realizar en este pleno. Por otro lado, tanto mi compañera como yo, manifestar que sea cual sea el resultado, seguiremos siendo 21 personas con un trato y un respeto a todos los niveles. Gracias. Buen día a todos. Tiene la palabra doña Teresa Barroso. Siendo el criterio de la mesa que no procede contemplar que falten los requisitos del artículo 197, el Grupo Municipal Socialista tiene su portavocía, en este caso don Rodolfo León, que ya ha hablado. Quiero mostrar mi conformidad con la interpretación, evidentemente nosotros sí poseemos, y hay una certificación de este partido al cual yo represento aquí hoy, de que están expulsados definitivamente. Y lo puedo mostrar a la mesa como ya ahora en el informe de secretaría, con lo cual entiendo que se legitima una decisión arbitraria por parte de la mesa y se cerca el derecho de este grupo municipal a manifestarse en el pleno. La decisión por parte de esta mesa no es arbitraria, sino de conformidad a los criterios que ya hemos expuesto y sobre los que no vamos a volver, y efectivamente que coste en acta su queja. Tiene la palabra doña Teresa Barroso. Buenos días a todos, alcalde, compañeros y vecinos. Mucho se ha hablado desde la firma de esta moción de censura sobre partidos políticos, expulsiones, discusiones jurídicas, grupos municipales, pero yo hoy no quiero hablarles de eso. Yo hoy quiero hablarles de futuro y de Tacoronte. Déjenme que haga un inciso para decirles, antes de seguir hablando de futuro y de proyectos que tiene el Partido Popular, que tenía en el 2011 y que va a tener, por qué presentamos esta moción y la firmamos y la presentamos con la seguridad jurídica y hoy se está debatiendo aquí. Habla el alcalde de gestión, habla de alumbrado público, habla de mantenimiento de parques y jardines, pero no habla de la ayuda a domicilio, no habla del trato a los vecinos, no habla de la sensibilidad, no habla de la transparencia, no habla de lo más importante, de la cercanía y de ser persona. La sensibilidad la acaba de dejar reflejada cuando le dirigí unas palabras a mi compañero Juan. Porque al margen de esas cuestiones sobre las que otros han querido centrar la atención, lo importante de esta moción de censura es el proyecto de futuro que representa para Tacoronte. Desde el Partido Popular siempre hemos desarrollado una oposición constructiva, ofreciendo incluso apoyos puntuales al grupo de gobierno, como fue el caso del presupuesto del 2012. La confianza demostrada por nuestro lado jamás fue contestada por un alcalde que en todo momento ha menospreciado, despreciado tanto a la oposición como a la opinión de los vecinos de Tacoronte. Y por eso hemos impulsado esta moción.
porque creemos que Tacoronte necesita urgentemente cambiar de rumbo. Un alcalde sensible, cercano, que escuche. Desde las últimas elecciones, los principales problemas de Tacoronte no solo se han solucionado, sino que para colmo de males se han creado problemas nuevos. Hablo de gestión. No lo tenía aquí, pero lo voy a decir. En septiembre se trajo un informe de la interventora que es parte del expediente de la cuenta del 2012. Y vamos a hablar hoy con claridad, con valentía y sin cobardía. Y vamos a hablar de la gestión que se ha ido desarrollando aquí durante 2 años. Y ese informe, que es parte de un expediente que ha ido a la audiencia de cuenta, habla de 192 reparos. Y de esos 192 reparos, señores, que hemos analizado, 132, no se nos han proporcionado 62 de ellos. Y queremos tener transparencia en la gestión y queremos saber lo que se hace. Aparte de lo más importante, queremos un alcalde, aunque sea el quinto de la lista. Queremos una persona sensible. Y yo estoy orgullosísima de apoyar al Partido Socialista, porque sigue siendo el Partido Socialista. Y en este escenario, desde el Partido Popular queremos aportar soluciones y queremos estar al lado de los vecinos y no en contra de ellos. Queremos contar con su opinión, con sus ideas y sus preocupaciones, porque no olviden, es para los vecinos y no para los egos personales para lo que estamos aquí. Por eso les puedo asegurar que si Dios quiere, mañana mismo Tacoronte tomará un nuevo rumbo. Desde el nuevo grupo de gobierno nos pondremos manos a la obra para abrir este ayuntamiento a sus vecinos. Le doy la razón a mi compañero Ángel. Qué pena que yo sea del Partido Popular, porque vas a participar de la gestión que vamos a hacer conjuntamente. Pondremos en marcha medidas encaminadas a conseguir un gobierno abierto y transparente, del que todos se sientan parte y en la que nada quede escondido en la penumbra. Los plenos pasarán a celebrarse en un horario en el que puedan acudir todos los vecinos que lo deseen, porque todos lo llevamos en nuestro programa electoral, todos. Su desarrollo será totalmente público y se terminará la prohibición establecida por este alcalde de grabarlos por cualquier medio. Es más, nosotros mismos lo grabaremos y lo difundiremos. Por eso, esto no es ni al comienzo. Tacoronte contará en breve con un reglamento de participación ciudadana que, para que lo sepan todos los oyentes, llevamos preguntando a la oposición, Alternativa Si Se Puede, que para mí son unos buenos compañeros, y el Partido Popular, que cómo va el reglamento de participación ciudadana, y nos dicen, estamos en ello. 2 años. Un reglamento que permita a los vecinos hacernos llegar sus propuestas y solicitudes e incluso, ¿por qué no?, manifestarse en este mismo pleno. Pero la participación ciudadana no quedará relegada a temas menores. Procederemos a convocar de inmediato al Consejo Asesor del Plan General, abriendo un procedimiento de consultas e información para que todo Tacoronte conozca el estado actual de este documento. Un documento que el actual alcalde ha sacado de Tacoronte con toda la legalidad, porque se firmó un convenio, hay que decirlo, con el gobierno de Canarias, conforme a la ley de medidas urgentes, hay que decirlo, porque me repite mucho mi situación anterior. Es verdad, pero también es verdad que ese documento hay que traerlo aquí, en un momento determinado, y decirnos a todos, porque todos somos concejales elegidos por el pueblo, qué se está haciendo y a quién está afectando. En este marco, no solo el centro de Tacoronte tendrá peso, los barrios contarán, cada barrio y zona de nuestro municipio tendrá un cauce para expresarnos sus necesidades y dejar de ser área de segunda para hacer que todo Tacoronte sea un municipio de primera. Y para que Tacoronte sea un municipio de primera, debemos empezar por volver a ser cabeza de comarca, por recuperar el peso económico y el protagonismo perdido en estos años. Vamos a trabajar muy duro en revitalizar nuestra economía. Decía el alcalde que ha llevado a cabo el saneamiento. Yo quiero decir desde aquí mi apoyo al anterior alcalde Hermógenes Pérez, porque ha hecho un esfuerzo tremendo para que el saneamiento esté como esté en este momento. Que ellos lo hayan ejecutado no quiere decir que detrás haya habido una gestión de un alcalde, que por supuesto nosotros lo queremos recordar en todo momento. Ha hablado del mercadillo de los agricultores. Él buscó un problema donde no lo había. Nosotros no, la oposición. Él ha buscado un problema donde no lo había. Yo me alegro por los 50.000 euros que vienen para el mercadillo del agricultor.
pero la sensibilidad, el consenso y el diálogo le faltó en su momento y le ha faltado hasta hoy. Vamos a trabajar muy duro en la dinamización de la zona comercial, que no termina con un mero cambio de sentido de tráfico. Sumaremos la recuperación de nuestras rutas gastronómicas y vitivinícolas. En el mismo sentido, vamos a ahondar en el desarrollo rural y prestaremos una mayor atención a la captación de fondos provenientes de otras administraciones. A mí se me ha criticado mucho aquí que, como el gobierno central lo gobierna mi partido, somos culpables. Les puedo decir que el 13 de septiembre, en este pleno, que se trajo el 90% de los puntos del orden del día, y yo, todos mis respetos al alcalde, pero no comparto su forma de gestión, porque en ese pleno fue un acoso y derribo a los concejales del Partido Popular. Y somos personas. Y nosotros no estamos elaborando nuestro presupuesto a nivel nacional. Lo que tenemos que hacer, en vez de instar tanto al gobierno y al cabildo, es hacer y ponernos en contacto con los responsables del ministerio y solicitar y ver de dónde se puede sacar. Cuando un alcalde haga eso, yo le apoyaré. Y de hecho le apoyamos en incrementar el plan concertado, en que las pensiones se fueran mayores y en todo lo que se traje aquí. Incluso apoyamos la ley del aborto con los supuestos, señores. Somos del Partido Popular, somos un partido liberal y moderno. Que nadie tenga ninguna duda. Pero fue un acoso y derribo para sacar un titular al día siguiente. Se los puedo asegurar. Nosotros no crearemos problemas, como lo creó y lo dijo antes el alcalde en el mercadillo del agricultor. Pero tenemos un mercado de abasto, siempre hablamos del mercadillo del agricultor, tenemos un mercado de abasto. Y vamos a trabajar en la implantación de un nuevo modelo de mercado que recupere la esencia de aquel mercado al que los tacoronteros iban a comprar en confianza y que se sumen a la labor de darle vida a nuestro centro. Pero como he dicho, no solo queremos darle vida al centro, queremos darle vida a nuestros barrios, devolverle el brillo a nuestros jardines. Ha hablado de parques y jardines y mantenimiento. Yo les puedo, y además está constatado cuando se trajo aquí en un acta, para sacar a concurso este contrato. Estamos finalizando octubre, todavía no se ha traído a este pleno. Era más importante sus conflictos con sus socios de gobierno que traer aquí la gestión. Era más importante meterse con el gobierno de Rajoy que traer en septiembre lo de parques y jardines. Y además poner realmente con la legalidad que corresponde el servicio de ayuda a domicilio, que está funcionando en precario. Porque no tenemos que olvidarnos que estamos en la oposición y la partida de ayudas de emergencia llevaba sin dotación presupuestaria desde hace 5 meses. Y de eso no ha hablado mi compañero Alternativa, si se puede. Ha hablado de que no se puede hacer equipo con el Partido Popular. Pero el equipo del Partido Popular somos personas cercanas, sensibles, y que vemos y que hacemos una oposición cada mes, cada día, y nos hemos analizado todos los expedientes y no hemos leído el informe de la interventora porque nos preocupa Tacoronte. Todo ello sin olvidar a los más necesitados, sin dejar atrás a nadie. Nosotros vamos a apostar fuerte por las políticas sociales porque entendemos que, independientemente del partido que gestione una u otra área, este es un problema de todos y que resolveremos entre todos. Vamos a darle estabilidad y calidad al servicio de ayuda a domicilio, porque ya he comentado cómo estaba, y agilizaremos los procedimientos de concesión de ayudas de emergencia. Todo ello teniendo claro que estas ayudas son un derecho de los ciudadanos y no es un favor que los políticos decidimos darle. En definitiva, le daremos un vuelco a las políticas que se han desarrollado en este ayuntamiento, porque para nosotros, por encima de las siglas y los colores políticos, están los proyectos y sobre todo las personas. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ignacio Álvarez. Buenos días. Bueno, mejor dicho, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría aclarar a doña Teresa por qué ciertos expedientes no están terminados. El de parques y jardines en concreto no está terminado porque hay que hacerlo en base a la ley y hay que cumplir unos tiempos que marca la ley. Yo no sé cómo lo harán ustedes, pero nosotros cumplimos la ley en el proceso de electrificación y la vamos a cumplir, y la hemos cumplido, en el proceso de parques y jardines. Ahora, los tiempos los marca la ley, no nosotros. Lo que sí hemos demostrado que con el proyecto de electrificación y alumbrado público de Tacoronte ha sido pionero en Canarias y se ha cumplido todos los plazos, que es como creo que hay que hacer las cosas.
Hoy es un día injusto para la ciudadanía tacorontera. La política local de este municipio ha generado tensiones que no se merecen los vecinos de Tacoronte. Queremos dejar claro con estas palabras que el Grupo Municipal de Coalición Canaria PNC no ha pretendido ni querido en ningún momento perturbar la paz tacorontera y el desarrollo de trabajo diario que venimos realizando desde el inicio de mandato. Son otros los que con sus desmedidos afanes de poder, incumpliendo los procedimientos legales y que han venido provocando situaciones de tensión y crispación en el transcurso de estos últimos meses, quieren originar y originan las tensiones que perturban el buen funcionamiento de este ayuntamiento y por ende de los tacoronteros. Desde el Grupo de Coalición Canaria PNC queremos mostrar nuestro más sincero y absoluto apoyo a nuestro alcalde Álvaro Dávila, que en 2 años y medio de mandato ha conseguido con su equipo logros importantes para nuestro municipio. Por mi parte y por Coalición Canaria PNC, solo le pedimos a la ciudadanía de Tacoronte que nos perdone si en algún momento nos hemos equivocado, pero siempre hemos trabajado en construir un municipio que sea lo más acogedor y lo más bonito para todos los ciudadanos de este pueblo tacorontero. Muchas gracias. Muy bien, pues finalizadas las intervenciones, se procede a la votación de la moción de censura. Esta votación será nominal, por llamamiento. En orden alfabético, excluido el señor alcalde, que por serlo votará el último, a viva voz y expresando claramente sí, no o abstención. El primero por orden alfabético sería yo, que expreso sí. Te llamo yo si quieres. A José Álvarez. Sí. Álvarez Pérez Ignacio. No. Bacallado García Virginia. No. Barroso Teresa. Sí. Castro Padrón María Victoria. Sí. Dávila Rodríguez María de los Ángeles. Sí. Díaz Rodríguez Ana Isabel. Sí. Fuente Dorta María de los Ángeles. No. Fuentes Hernández Celina. Sí. García Esteves Carmen del Cristo. Atención. García Juan. Sí. González Miranda Moisés. Sí. León Martín Rodolfo. Sí. López Aguado Daniel Ignacio. Marichal de la Paz, María Raquel. No. Medina Dorta, Carlos. No. Méndez Guanche, Ángel. Atención. Meneses Martín, Fernando. No. Ramos Hernández, Andrés. No. Vera Rodríguez, Antonio Manuel. Sí. Dávila González, Álvaro. No. El resultado de la votación han sido 2 abstenciones, 11 votos a favor y 7 votos en contra. 8 votos en contra, perdón. Tienes que proclamar. A la vista del resultado de la votación, prospera la moción de censura contra el alcalde don Álvaro Dávila González por 11 votos, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de esta corporación. Y por lo tanto, queda proclamado alcalde el candidato incluido en la moción de censura, don Rodolfo León Martín, que procederá a tomar posesión del cargo en este mismo momento, haciendo el correspondiente juramento o promesa como alcalde. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente de la ciudad de Tacoronte, con lealtad al rey
y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, en primer lugar, creo que es justo reconocer, a pesar de esta propia emoción, el respeto que le tengo no solo a don Álvaro Dávila, sino a todos los compañeros que han estado formando parte de este gobierno de Coalición Canaria y del PNC, como a todos los demás. Esto tiene que ser, de manera automática, una alcaldía a favor de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Intentaremos merecer el respeto y la confianza de los ciudadanos y de todos los compañeros con los que compartiremos este pleno o esta casa o este espacio durante los meses venideros. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Termina la sesión. Termina la sesión. Bueno, amigos, y como saben, nos encontramos en el municipio de Tacoronte, producida ya la moción de censura aquí en Tacoronte y, como no, con una de las protagonistas, Teresa Barroso, del Partido Popular. Teresa, ¿cómo estamos? Pues ahora emocionada, la verdad, se ha pasado un momento de tensión. Yo creo que la explicación de por qué firmamos y presentamos esta moción quedó clara en mi discurso. Creo que ahora vamos a tener un alcalde cercano, sobre todo muy preocupado por los problemas de los vecinos, y nosotros vamos a estar ahí porque creo que la mano del Partido Popular se va a notar ahora a partir de mañana ya en Tacoronte. Hablaba el alcalde saliente, don Álvaro Dávila, de que hemos hecho continuamente en su discurso, y evidentemente usted rebatía lo que comentaba el alcalde, ¿no? Claro, porque nosotros, si presentamos una moción y la firmamos, no es lo que dice el alcalde. Primero le falta sensibilidad, le faltó transparencia y le faltó buena gestión, y eso no lo digo yo, lo dice el informe de la interventora, que, como he dicho, forma parte del expediente del presupuesto del 2012. No ha tenido en cuenta una posición constructiva que le brindó la mano y le apoyó durante muchas veces. Nos atacó de una manera descarada en el último pleno, y yo creo que el cambio no era solamente para los que trabajamos aquí, sino para todos los vecinos de Tacoronte. Si se puede, no se unió a la moción de censura y, bueno, presentaron ellos su... Nosotros los respetamos. Es una pena que ellos no quieran formar parte de un equipo de personas que trabajamos y que somos sensibles a los problemas de Tacoronte, pero hay que respetar las opiniones, y su elección es no unirse al Partido Popular. Teresa, ¿y mañana? Mañana a trabajar, porque aunque hoy estemos emocionados, el compromiso y la responsabilidad no te deja dormir, no te deja estar tranquila, porque esto no es cualquier tontería, esto es hacer lo que no se ha hecho. Teresa Barroso, ya futura primera teniente de alcalde, si ¿no? Quiere, del Ayuntamiento de Tacoronte. Si Dios quiere, sí. Eso es así. Pues, amigo, un placer estar aquí en la mañana de hoy, y mucha suerte, sobre todo para el pueblo de Tacoronte. Muy bien, gracias. Eso esperamos, porque por ello es todo esto. Y nosotros seguimos con más protagonistas. Y nosotros, que continuamos en la mañana de hoy con más protagonistas, y cómo no, con don Adolfo León, recién nombrado, Rodolfo León, recién nombrado alcalde. Nos iremos acostumbrando, alcalde, ¿no? Espero que sí, sí. Es un nombre un poco complicado, ciertamente, pero bueno, bien, bien. Pensando no en lo que ha rodeado a toda esta moción en relación con los temas jurídicos y demás que forman parte de cualquier moción, sea la que tiene que ver con la reforma reciente en 2011 como con anterioridad. Hemos estado convencidos de un primer momento de la necesidad de hacer esta moción por su necesidad política y de la legalidad de la misma. Solo queremos hablar en positivo del municipio, ponerlo en el mapa con proyectos y con ideas que tienen todos los ciudadanos de este municipio, nada más. Alcalde, usted formaba parte de la lista del Partido Socialista en el número 5, sí. Y el candidato que iba por el Partido Socialista, pues no vota tampoco la moción de censura. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros nunca hemos ejercido dentro de la localidad, dentro del Partido Socialista, en Tacoronte, nunca hemos ejercido una presión por encima de la libertad de cada cual. Es verdad que ha tomado una decisión el compañero distinta al resto, y eso tendrá al final la consecuencia que merezca la organización. Alcalde, le dejamos porque sé que el pueblo quiere saludarlo y darle las felicitaciones, pero ni que decir tiene que mañana, ¿qué pasa en Tacoronte? Mañana empezamos a reunirnos con todos los trabajadores del ayuntamiento, con el grupo de gobierno, para empezar a poner sobre la mesa todos los proyectos que tenemos y los que hay en el ayuntamiento, a trabajar, solo nos queda eso. Alcalde, enhorabuena y mis más felicitaciones a usted y al pueblo de Tacoronte también por esta moción de censura, que lo nombra usted alcalde, sí. Y que, bueno, esperemos y deseamos que sea para bien, y sobre todo por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Muy bien, sí, estamos a disposición del pueblo, de los medios de comunicación, de la transparencia, de todas las explicaciones que requiera la opinión pública sobre nuestra actividad. Todas. Muchísimas gracias. Nosotros iremos informando. Ahora no se vaya.
Y como les decíamos, dando toda la información en riguroso directo aquí en Tacoronte con el alcalde saliente, don Álvaro Ávila. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, tranquilo. Se ha desarrollado la sesión del Pleno, como habían anunciado en días pasados el Partido Socialista y anoche la portavoz del Partido Popular. Se ha incumplido gravemente desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la Secretaría General del Ayuntamiento la legislación vigente, y a partir de ahora serán los tribunales los que decidan. ¿Es un momento triste para Tacoronte el día de hoy? Yo creo que sí, sobre todo porque nunca pensé yo que representantes elegidos por el pueblo incumplieran de forma tan grave, tan flagrante, la normativa vigente. Alcalde, hablaba usted durante todo su discurso de lo que había hecho Coalición Canaria y que por eso le presentaba la moción, por haber trabajado. Claro, es que ese es el motivo. El motivo no es otro que el saber el gran trabajo que hemos hecho y que parece que, bueno, ya estaban pensando seguramente en las elecciones del 2015 y que si nos dejaban seguir haciendo su trabajo lo iban a tener difícil en el 2015. Seguramente esa es la única razón que hay detrás de toda esta moción, que se ha argumentado con otro tipo de argumentos puramente demagógicos, pero esa es la única verdad que hay detrás, la cantidad de hechos que hemos demostrado que se pueden hacer con un buen trabajo. Alcalde, ahora seguir trabajando, ¿no?, aunque sea en la oposición. Por supuesto, como ya he dicho, aunque sea en la oposición a la que me han mandado de forma ilegal, y espero que así lo ratifiquen los tribunales, por supuesto, a seguir trabajando. Alcalde, yo sé que ahora no es el momento, pero ¿candidato para 2015? Uy, falta mucho tiempo para eso, falta mucho tiempo. Ustedes me van a disculpar, pero yo le digo alcalde, pero ya no es alcalde. Hace unos minutos dejó de ser alcalde, pero es la costumbre. Don Álvaro Dávila, muchísimas gracias por atender a este medio. Gracias a ustedes. Pues nada, amigos, nosotros seguimos con más protagonistas en el día de hoy. Y continuamos con más protagonistas, como decíamos, durante toda esta retransmisión que estamos haciendo para Canal 8 Televisión. Son ustedes dos de Alternativa Si Se Puede, ¿verdad? Somos miembros del grupo mixto Alternativa Si Se Puede. Y son los únicos, además, Alternativa no, ya somos Si Se Puede solamente. Si Se Puede, efectivamente. ¿Qué digo yo? Que son ustedes los únicos que se han abstenido. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que nosotros estamos en el ayuntamiento, no por ningún cargo, ni por, digamos, protagonismo, ni por, digamos, ego personal, sino estamos para hacer un trabajo social y para el pueblo de Tacoronte, y digamos que no, mientras no se nos convenza, no estamos convencidos de una opción, como era el caso, de una que ya la hemos sufrido y la otra que no sabemos lo que será, y luego que está el Partido Popular en este pacto, que son unas que está llevando a nivel del Estado unas políticas antisociales muy importantes. Entonces, pues por lo que nos hemos atenido. Don Ángel, ¿es antinatura una moción de censura presentada por Partido Socialista y Partido Popular? No, ya en política las naturalezas ya están más que muertas. Yo creo que es un pacto como uno más, y a niveles de los municipios, pues esto se da con mucha frecuencia. Bueno, y la gente se despoja de muchos de sus perjuicios y del tema de su pragmatismo y la ideología la dejan aparte. Pues, don Ángel, decía el alcalde saliente, don Álvaro Dávila, nos comentaba durante todo su discurso y utilizaba la palabra tránsfuga. ¿Son realmente tránsfugas? Bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Bueno, yo creo que es lícito esta opción. Ellos contaban con la mayoría suficiente, son 11 concejales y bueno, de 21 a 11, pues son la mayoría. Don Ángel, muchísimas gracias, a seguir trabajando, señora, por el municipio de Tacoronte, que lo están haciendo extraordinariamente bien, también Si Se Puede. Y bueno, esperemos que las próximas elecciones obtengan mejores resultados que los que tuvieron ya, que ya es un éxito entrar en el ayuntamiento de Tacoronte, ¿no? El mejor resultado sería que Tacoronte ocupara el lugar que le corresponde y que el pueblo participara y hubiera transparencia en el ayuntamiento. Don Ángel, muchísimas gracias. Nada, gracias y buen día. Bueno, amigos, y esto ha sido todo. Hemos estado aquí en riguroso directo para llevarles hasta sus hogares lo que ha sucedido aquí en el municipio de Tacoronte. Estamos en el Salón de Pleno, tenemos nuevo alcalde, esperamos y deseamos que el municipio de Tacoronte vaya mejor con esta nueva moción de censura y con este nuevo alcalde y ese nuevo grupo de gobierno formado por el Partido Popular y Partido Socialista. Se despide, como no, don Álvaro Dávila de la alcaldía, y bueno, nosotros no tenemos mucho más que apuntarles, sino que sean felices, que disfruten, que la vida es nada y te haya venido.
ustedes, hoy estamos aquí y mañana no se sabe.